Guys, I'm gonna scare Cabezón. I told him to go to Target and buy me a few things so I can make food. So he's here now. Let's scare him. Ay, ¿qué pasó? Te quería asustar. Traje el mandado. Ay, gracias. No me asustaste, a mí no me asusta. Nada me asusta, solo las inyecciones. Esas sí me asustan. Ay, yo te quería asustar. ¿No te asustó así? ¿Me ve mi cabezota? No. No, he visto cosas peores. Guys, I came to pick up Gami from school right now. I'm just waiting for her. It's a really rainy day. But, oh, I think I see her. She's coming. Ahí viene. No tiene sudadera. And it's raining outside. Vente. Vente. Oh my gosh. Vente, vente. ¿Dónde está tu sudadera? No manches, mi sudadera. ¿Dónde está? Ah, la dejé en mi mochila. ¿Y por qué no te la pones? ¿Qué hace ahí en la mochila? Está lloviendo, te vas a enfermar. No sé. Mira, me gané todas las estrellas por portarme bien de una hojita y me dieron esta cosa. ¿Qué? Y unas uñas. Pero siéntate, córrele, ponte el seatbelt, córrele. El seatbelt. Wow, pues está bien que, pues que te portes bien. Mira, y te están dando, y esas estrellitas te la dan cada vez que te portas bien, pues. Sí, y que entrego una tarea y así. Pues, pero oye, me dijeron, si agarras todas las estrellas de la hojita te damos un premio. Wow, grande. ¡Grande! Te damos un premio grande. ¡Y a mí me dieron esto! No, pero está bien que te estés portando bien. Está bien. Sí. Eso quiero. Quiero que te ganes todas las estrellitas y que te portes bien, ¿eh? No quiero que me hablen que Camila se está portando mal o algo, ¿eh? Sí. Ok, guys. Después de como un mes de que las niñas están en la escuela, por fin ya nos entregaron el report card, la boleta de calificaciones de Fati. Dun, 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 dun. A ver, Fati, vamos a ver tus calificaciones. ¿Cuándo nos van a dar las tuyas? No sé. ¿Todavía no te dan tus calificaciones? No. Bueno, pues ahorita vamos a ver las de Fati. Math A. Oh, ok, A. Se la pasó copiando. A ver, Science A plus. Oh, guys, ¿qué está pasando? Okay, Fati. History A. Ay, Fati. English F. ¿Cómo que F? Fati, ¿por qué sacaste una F en English? No fue mi culpa, fue de la maestra. ¿Por qué? Porque en realidad ella es la mala, yo soy. Ay, siempre, always blaming the teachers. No, es que yo también hacía eso. Es que la maestra no le cae bien a Fati, por eso le puse esa calificación. Pero overall, guys, she did pretty good. She has like 3 A's, 3 A plus, 1 A, 1 B, 1 F. Which is bad, but it's English, okay, it's valid. Pero tienes que mejorar, eh? You gotta get better. She was so close to being a straight A student, but she just has a 1 F, but she's still doing pretty good. Está haciendo bien, eh? Está bien, eh? Está muy bien, eh? Como te diría un papá o una mamá, pues es tu único deber. Es tu único que hacer. Así que no te voy a decir ni felicidades ni nada, solo te voy a decir, sigue le echando ganas y no tienes otra cosa que hacer, más que la escuela. ¿Le firmas? ¿Tengo que firmar? A ver. Vamos a firmar el report card. Cami, ¿pero cuándo nos van a dar la tuya? ¿O no la quieres dar? She's just hiding it. Ahí está escondida. Ahí está escondida tu report card, ¿eh? ¿Dónde está? Si la de Fátima ya no la dieron, ¿dónde está la tuya? No sé. I don't know, guys. Algo me dice que she doesn't want to give it to us. We're gonna find out, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, pues Fati did good, guys. I'm surprised. She did pretty good. We're proud of her. Yeah, we're proud of her. Estamos orgullosos, eh? Ever since they started school, they've been really tired. Like, the school's been working them up, you know? Like, gym class, switching to different classes, and just everything, you know? And waking up early, too. They've been really tired. Like, really, really exhausted. Ni siquiera quieren el iPad, which really shocks me because they're always on it. They're always playing Roblox. So, that's pretty shocking for me. Guys. Miren a Camila, está bien dormida, mira. I'm telling you guys, they've been really exhausted because of school. Y Fátima ha de estar igual, she's probably like sleeping upstairs, let's go see. Fati, ¿qué pasó? Estás bien dormida. Estás bien cansada de la escuela, ¿verdad? Sí, me dormí como por 3 horas. Ay, tenías mucho sueño, ¿verdad?
Sí, es que me pueden hacer muchos trabajos en la escuela. I remember going to middle school and, oh my god, it was really hard to get used to, like, waking up so early and, like, switching from different classes. So I feel her. I can understand why she's so tired right now. That's what I would do when I was in middle school. I would go straight to my bed, lock the door, and go to sleep. Like, good night. No quería saber de nada, ni homework, no school, nothing. Y mírala. She's out. Okay, guys, venimos ahorita aquí a la tienda porque estamos buscando goggles. We're looking for goggles porque queremos ir a una alberca, una indoor pool, porque ya se está poniendo un poquito de frío, ya no podemos ir a una alberca afuera. Así que venimos a buscar goggles para las girls para que se puedan meter a la alberca. We're trying to go today, later at night, para pues relajarnos un poquito, disfrutar un poquito de la alberca, entrar al sauna and all that. Con a hot tub. Oh, yeah, I forgot about the hot tub. The gym we go to has a big pool, has a hot tub, así que necesitamos buscar goggles para poder entrar ahorita. A ver, ¿dónde están? Mira, aquí están. There's a lot. A ver, echen el ojo, ¿cuál les gusta? Claro, yo ese cual quiero. ¿Cuáles? Esto. Oh, pero esos no son swimming goggles. Sí. Honestly, para ir a la alberca no necesitamos goggles, pero the girls want goggles. Yeah. Entonces, pues. Es que la verdad no necesitamos usar goggles, pero como queremos así ver abajo cómo se ve en el agua y así, pues. ¿Y qué quieres también? ¿Quieres unas de estas? Sí. No, unos normal goggles para que cuando estén viendo abajo del agua, me bajo el pantalón y les enseño las pompis. Les enseño las nalgas. ¿Se ponen esto ustedes o no? No. ¿Un shower cap? No. Ay, si no estamos en los Juegos Olímpicos. Ok, pues a ver, sus goggles, ¿cuáles se van a llevar? Yo mira, esos blancos. ¿Tú esos? Yo estos, mira. Oh, ahora sí vas a parecer que vas a andar buscando treasure. Ahora. Lalo, estoy lista para nadar. Eso no me queda a mí. A ver, póntelo tu cabeza. No, póntelo. Me queda. Mira, Cami. Cami está lista para nadar. Ándale, Jessy, quiero ver cómo se te ve. A ver. ¡Mis pelos! Ver, no me queda cabeza. Esto. ¡Ay! ¡Póndelo! ¡Ay, pareces un huevito! ¡Ay, cabezón! Oh, vale. ¡Pareces un huevito! Ok, pues, ¿tienes sus goggles ya? Ya. Yeah. Ok. Mejor me voy a llevar esto porque se ven más Asterix. Estoy lista para la pool. Ya tenemos nuestros goggles. Sabiendo cómo son las niñas, nos dijeron que they offered a one-year protection plan in the goggles. I was like, for $4.99, what a great deal. Así que, conociendo cómo son estas changas y cómo todo rompen y nada cuidan, pues les agarramos el one-year protection. Así que si lo rompen o cualquier cosa, we'll get a new one. Cuídenlo bien, por favor. ¿Por qué? Porque sí, cabrón. Okay, guys, ya llegamos aquí a la pool. Cami, despierta, Cami. 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 Te echas un clavado en la alberca y ya, se te quita el sueño. Ándale, mira. Cami. 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 Vámonos, nos van a Cami. Entrar. Camisaurio. Pelón. Camilasaurus. Camilasaurio, párate. Fatimasaurios. ¿Qué? ¿Ya llegamos? Ya llegamos a la alberca, córrele. Pelona. Vámonos a la alberca. A ver, ¿listos? Oh, guys, honestly, I'm so down for the pool. Just relax a little bit. Mira, estos cabrones tienen toda la energía. ¿Saben qué? Mejor las voy a llevar a... Mejor se van a ir arriba a las máquinas a hacer ejercicio y Jessica y yo nos vamos a ir a la pool. Ay, sí, vamos al hot tub. Ok, ¿listos? Hay que poner todas sus cosas aquí en los lockers. Cámbiense, alístense para meternos a la alberca. Voy a poner mi bikini sexy. Oh. A ver, los goggles, ¿los vas a estrenar? Pati, ten, tus goggles. ¿Towels? Ten, tu toalla. Two for each person. Ten, agárrale una, Cami. Agárrame, ten tu toalla. Gracias. Ahí está, mi towel. Ten dos para ti, cabeza. Ahora sí, guys. ¿Listo? Les voy a hacer unos John Cena's en el agua. ¿Listo para el John Cena que te voy a hacer? No. Sí, let's go. Ok, ¿están listas? Guys, this feels so good. Al principio está como media fría, pero ya después you get used to it. Una, dos, tres. Dale, viéntate. Un clavado para que no sientas el agua. ¡Tres! Oh. Dale, Cami, vas tú. ¿Tú sin goggles? ¡Oh! A ver. Dale, Swamp Tom Bomb Jab Party. Oh. ¡Damn! She made a kaboom. ¿Cómo está el agua? Bien fresca. No, pero no está tan fría, ¿verdad?
No. Guys, Fátima is going for the second clavado. John Cena. ¡Hora, cabrón! Oh. ¿Verdad que no está tan fría? No, está bien buena. Está rica el agua, ¿verdad? Está para bailar. No, está bien fría. No, cabezón, tú métete. Está bien fría el agua. A ver, Cami se va a aventar un clavado de delfín. De flecha. ¿De flecha? No me acuerdo también cómo es, pero lo voy a intentar. A ver, inténtalo, inténtalo, a ver. Una, dos. ¡Hora, cabrón! ¿Qué fue eso? Eso no fue de flecha. Eso fue un panzazo. ¡Hora, Fati! ¿Hora qué está haciendo, Fati? ¡Clavado sexy! ¡Oh! De tornado. Nada más falta que metan a cabezón. Métanla. Honestly, no sé por qué trajeron goggles. No sé qué intentan buscar. Los goggles son más como para el mar o así. Lo único que nos van a ver aquí son las patas y las pompis y todo. Lo único que nos van a ver debajo del agua. Mira, ¿qué vas a buscar debajo del agua? Es que luego se le caen monedas a la gente o dinero. Y yo las voy a buscar. Voy a buscar money. ¿Vas a buscar money abajo del agua? Sí, tesoros. A ver, déjame meter. ¡Hora! Ándale. I don't know what she's doing, guys, pero. All right. Me voy. ¿Lista, cabezón? ¡Oh! ¿Qué pasó? Está fría. ¿Está fría? Sí. You gotta get used to it, ¿verdad? Se tiene que acostumbrar. Once. Oh. Está más calentita porque el agua se mío. Mira, si quieren que esté calentita el agua, díganme para miarme ahorita. Ay, no. Ya me voy a ir mejor. Creo que Cami ya se mió, ¿eh? Porque sentí calentito aquí en la pierna. Cami se mió. Cami siempre se mela en la piscina. No es cierto. Ay, no. ¿No te acuerdas que un día tú se secas? No, no es cierto. Ella siempre se ha miado en la piscina. Yo solamente puedo nadar con esto. Con un nudo. Es cierto, cabezón, guys, doesn't know how to swim yet. We're gonna have to teach her. Lo vamos a meter a clases. Yeah, I don't know how to, like, professionally swim. Like, I can't. I can only do it with this. It's not professional. You just don't know how to swim. In general, you don't know how to swim. No, like, that's why I'm scared. Like, when, like, if I go to a beach or así, si viene una ola así grandota, no, me revuelca. I can't. Se me pegaron como changos. Miren, las niñas se pegaron como changos. Miren. Miren, este bebecito chiquito, miren. Miren. Bebecito chiquito, pobrecito. Está bien chiquito este bebé, miren. Miren este bebesote. Princesa hermosa mía. Mira acá, mi bebé grandota. Miren. Mira. Mira el otro bebé. Mira, mira, mira. Están bien chiquitas estas niñas, mira. ¿Dónde está? Mira. ¡Órale, cabrón! ¡Vete para acá! ¡Ora yo! Mira el cabezón, lo vamos a aventar. ¡No! ¡No! ¡Una, dos, tres! Yo te voy a hacer a ti el John Cena. No, sí, no, voy a hacer el John Cena. Si grita, nos van a venir, nos van a correr, eh. When you guys were little kids and would go to the pools, did you guys used to play mermaids? I did. A mí me gustaba jugar así, que el mermaids y que hoy jugábamos Marco Polo or like tag, you're in. Me gustaba jugar de sirenas y... ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Ay, no! Jessica va a comer dedos de Cami. Y una patota gigante. Mira, mira. A ver, Jessica, mi patita, cómetela. Guys, it's crazy que aquí, in this exact pool, 4 years ago, around 4 years ago, fue donde, I mean, it's not as romantic as you can think, pero in this pool 4 years ago es donde I told Jessica, I invited her to the gym, we had a workout and everything, and after that we came to the pool. And I remember that my heart was beating so fast and I was like, I think I have to tell her. And at the time we were like going out for like almost a month just like hanging out, but I wanted to take the next step, you know, and just ask her. And I told her, Jessica. Do you want to be my girlfriend? Así como estamos ahorita aquí in the pool, just like this 4 years ago. He's like, you want to see how things go? I really like spending time with you. I like how I feel when I'm with you. It was right here, guys, in this pool. Dato curioso, just wanted to tell you guys because se presentó que estamos ahorita aquí en la alberca, donde pasó eso hace 4 años. So just wanted to tell you guys, you know. 4 years later, with my sisters allá atrás, mira, pinches changas, están peleándose. It's really nice, you know, to like look back at those beautiful memories, you know, and like just think about it, you know. Yeah, and just appreciate time, guys, because time is never coming back. Lo que ya uno vive se va y pasa. Así que
The little things matter, guys. Appreciate every single moment you have with your loved ones, because it's just gonna be literally the only thing you take with you is the memories and the experiences. So try to live it the fullest. Try to enjoy every moment with your loved ones, with your close ones, and just be grateful. Grateful for everything. No hagas eso. ¿Qué hiciste? Nos van a correr. Estos cabrones están peleando. Mira, Lalo, estas son mis pesas sexys. Ahora, uno, dos, tres, cuatro. Mira, me van a salir músculos. Ve, mira cómo me pongo. Ahora, mira ese músculo. Mira, oh. Mira, me descuido poquito y Fátima ya anda flirting, ya anda ya con novio. Miren, cabrón, miren las cabronas. Miren las hijas de la chingada. Cabronas. ¡Fátima! ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Eh? Te estoy viendo. ¿Eh? Te estoy viendo, ¿eh? I'm checking up on her. I'm checking her, ¿eh? Yo veo todo. ¿Qué estás haciendo, eh? El niño se fue. Cállate. ¿Cómo es ese niño, eh? Es un compañero de la escuela. Ah, es un compañero de la escuela. Te vi muy sonriente. Te vi muy sonriente, cabrón, eh. Vámonos ya, vámonos ya. Don't embarrass her. No, va a ver, eh. Yo la estoy vigilando, yo la estoy viendo. Más que siga, eh. Cabrona, para lo que haya servir no sirve. A ver, para que se ponga a leer los libros, se ponga a limpiar el cuarto, a lavar los trastes, ahí no quiere, pero mire. Mira, mírala. Hija de la ira. Cabrón. No, ahorita en la casa me las van a pagar, ahorita. I'm gonna have a talk with them, ahorita. Ay, qué bonito. Thank you guys so much for watching all the way to the end of this video. I really hope you guys enjoyed it. Today's very biggest ball shoutouts go to a very biggest ball shoutout to Catalina, a very hugest ball shoutout to Santiago, a very biggest ball shoutout to Itzel, and lastly, a very biggest ball shoutout to Victor. Muchas gracias a todos ustedes, en verdad, por ser parte de esta familia. Thank you all so much. Los queremos muchísimo. If you guys are new to the channel, don't forget to subscribe. Also, guys, drop a big like in the video right now. Turn on post notifications so you guys can be updated every time we drop a new vlog. If you guys want a shout out in the next video, let us know down in the comment section what was your guys' favorite part of this vlog, and you guys will get a chance to get a shout out in the next video. Once again, otra vez, en verdad, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga a todos ustedes y a cada una de sus familias. I hope everyone has an awesome day, and we will see you all in the next vlog. Adios!